Buenas, mi nombre es Cris Sandoval y yo junto con mi compañero Kiro y mi compañera Brenda les vamos a presentar lo que vendría siendo nuestro proyecto. Ok, para iniciar voy a explicar un poco lo que sería uno de mis requerimientos para este avance, que sería la validación. En este caso, si en la cédula agregamos letras, me va a brincar una advertencia de que solo se aceptan datos numéricos y que la cédula debe haber sin guiones. En este caso ponemos una cédula válida y ponemos un nombre, que en caso de un nombre solo aceptaría letras, nombres y apellidos. Si ponemos números, entonces saltaría otra de las validaciones. En este caso, como podemos observar, brinca la validación. Esas validaciones están aplicadas para cada uno de estos campos que les mostré. Okay. Luego, otro requerimiento para este avance sería lo que vendría siendo la intranet, que básicamente mostraría las páginas dependiendo del rol que tenga el usuario que vaya a ingresar. En este caso voy a ingresar. Bueno, en el iniciar sesión, también lo que podemos ver es que se puede validar si un usuario no está registrado dentro de base de datos. Si ponemos una contraseña que es inválida, inmediatamente va a brincar el error. Acá, en este punto, en el momento en el que uno inicia sesión, se toma en cuenta los datos de la persona que inicia sesión y toma el correo electrónico de esa persona que inició sesión y le envía un token, que en este caso ya el token fue enviado. Vamos a entrar. Aquí se iría la vista de esta persona. Con sus opciones, aquí podemos tener lo que sería el expediente de su bebé. Podría ver lo que sería la dieta según su edad, los datos familiares, etapas de desarrollo, seguimiento de actividad, director de centros de salud, videos, alarmas y reportar algún problema. Este sería el requerimiento del intranet. Y también les voy a mostrar el último requerimiento que sería para este avance, que sería lo que es las etapas de desarrollo. Que como podemos observar en la parte izquierda, tenemos las etapas que serían por mes con su respectiva información. Y en la parte derecha podemos ver lo que sería de edad de 1 a 2 años, de 2 a 3 años y de 3 a 4 años. Los dejo con mis compañeros que les van a explicar un poquito más de lo que sería nuestro programa. Buenas tardes, compañeros. Como parte del segundo avance del proyecto del curso de Administración y Programación de Sitios Web, yo les voy a presentar lo que serían mis puntos de requerimiento. Como primer punto, tenemos un sitio web donde muestre todo lo que puede hacer el usuario en una sola vista previa a su ingreso individual. Tenemos por aquí lo que sería la bienvenida y explicamos un poco sobre las funcionalidades del bebé, bueno, para tu bebé, la información actual de la aplicación y tenemos aquí un pequeño resumen sobre una de las funcionalidades que sería la dieta según edad, donde presentamos lo que se le puede dar de comer a los bebés de acuerdo a su edad actual, bueno, en el momento en el que estén en la aplicación. Tenemos aquí un poco de información también y algo de lo que nos hace especiales a nosotros, como puede ser, por ejemplo, nuestra visión, nuestra misión y nuestra filosofía. Como segundo punto, tenemos lo que sería la función de la salud y el expediente del bebé, como datos familiares, médicos, números importantes, entre otros. Entonces, una vez lo guía a la persona, se les bloquean ciertas funcionalidades que solo la tiene el rol, por ejemplo, de madre en este caso, donde yo puedo acceder a lo que sería el expediente. En este se recuperan datos como sería el nombre del bebé, la fecha de nacimiento, el peso del bebé, la edad y tanto el nombre del padre como la madre. La persona también puede editar lo que sería, por ejemplo, la edad del bebé. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, 3 meses y actualizo los datos. Una vez yo recargue la página, vemos que recarga ya lo que serían los datos actualizados. También tengo
Bueno, tenemos por acá lo que serían los datos personales de los padres, donde están los números de cédula, los nombres, el correo electrónico, que es el mismo que se utilizaría para el envío de alertas o de mensajes importantes. También tenemos lo que sería el usuario, tanto del padre como de la madre. Vemos que aquí tenemos la cédula, el nombre, el correo y el usuario del padre también. Tenemos algunas opciones, como por ejemplo el diagnóstico médico, parte de lo de salud expediente, donde se recuperan lo que sería el nombre del bebé. La edad y su peso. También tenemos aquí lo que serían padecimientos. En este caso puede ser, por ejemplo, dolor de cabeza y una descripción, ¿verdad? Y podemos añadir lo que sería un padecimiento nuevo, ¿verdad? Como por ejemplo, dolor de cintura. Y una pequeña descripción. Añadimos y podemos ver que aquí ya se añadió en la información. Como siguiente punto, tenemos lo que sería el desarrollo de seguimiento de actividad del bebé. Entonces, por aquí podemos redirigirnos a la página. Podemos ver que en este momento no hay ninguna actividad, pero podemos agregar una nueva. En este caso, podemos escribir un nombre de actividad, por ejemplo, bueno, vamos a ponerle prueba. Vamos a seleccionar una fecha específica. En este caso, puede seleccionarse el mes a mano, por ejemplo. Puede escribirlo a mano o simplemente puede darle a este simbolito de acá y puede seleccionar lo que sería la fecha en un mini calendario que presenta el mismo aplicativo. También tenemos la posibilidad de seleccionar una hora. Te puede escribirlo igualmente a mano o simplemente dándole clic a este icono de acá, desplegando este pequeño menú donde uno puede elegir tanto la hora como los minutos, como si es en la mañana o en la tarde. Bien. Tenemos una repetición, ya sea diaria o semanal. Esto se hace referencia, digamos, a la repetición de dicha actividad. En este caso, por ejemplo, diario, y podemos escribir un detalle. Por ejemplo, el detalle de la actividad para el seguimiento de esta. Podemos guardar la actividad y una vez agregada, ya la podemos ver aquí, desplegada en una pequeña tarjeta con su hora, con su fecha, ¿verdad? Y si le damos clic, vamos a desplegar lo que sería el detalle de la actividad. Si hacemos clic en este iconito, que es un pequeño basurero, haríamos, bueno, llamaríamos al evento para poder eliminar dicha actividad de la base de datos. Como siguiente punto, tendríamos el módulo de configuración del sistema, donde serían las listas de puntos en configurar el sistema, como sería el manejo de cuentas, salida de correo, mensajes que se enviaran por correo, entre otros. Bien, la persona lo guía en este momento. Puede seleccionar lo que sería, bueno, unirse a lo que sería la esquina superior derecha del navbar y seleccionar su nombre. Esto lo redireccionará a lo que sería la página de la configuración de la cuenta, donde la persona va a poder actualizar lo que sería sus datos personales, como por ejemplo su nombre, su correo electrónico, su número de teléfono. Este correo electrónico sería donde se envíen, bueno, lo que sería el manejo de cuenta de salida del correo. Es donde se le van a llegar tanto los mensajes que se envían por alerta, como lo que sería, por ejemplo, el código para la verificación de dos pasos, etcétera, etcétera. Bien, también tenemos lo que sería el rol actual, el tipo de responsable actual y la posibilidad de cambiar el tipo de responsable. Tenemos también lo que sería su fecha de nacimiento y el rol que esta persona o esta cuenta desempeñaría dentro del núcleo familiar. También tenemos lo que sería la configuración del sistema por cuenta, donde se cargan, digamos, las configuraciones que existen en la base de datos. Y con ella los valores. En este caso, si yo selecciono la cantidad máxima de imágenes, tengo que el valor de cantidad máxima sería de 3 y está enlazada a lo que sería el ID del bebé número 2. La razón del por qué lo enlazamos al ID del bebé es que por cada cuenta enlazada a este bebé va a tomar las configuraciones que se le hayan impuesto, por así decirlo. Entonces, la persona puede venir, por ejemplo, seleccionar datos como, bueno, cambiar su tipo de responsable, ¿verdad? Y cambiar su rol, por ejemplo, o simplemente cambiar lo que sería la cantidad máxima de imágenes. En este caso, podemos ver que el valor de configuración es 3. Si yo lo cambio y pongo 5 y voy a guardar, podemos ver que aquí se actualiza el valor. Y lo mismo pasaría aquí al momento de recuperar los datos. Como mencioné anteriormente, la persona también va a tener la posibilidad de actualizar lo que serían sus datos personales. En este caso podemos ver que su fecha de nacimiento, por ejemplo, es el 18/07 de 1995. Entonces, si la persona se dirige al aplicativo y cambia, por ejemplo, la fecha 08
no sé, 15 de 1994. Selecciona lo que sería su rol de responsable y su, bueno, su tipo responsable, responsable y su rol de madre. Es decir, llena los campos y da a guardar. Podemos ver que dentro de la base de datos, estos datos ya se actualizaron. Y como último punto de los requerimientos técnicos, tenemos el consumir una API del Registro Nacional de la Base de Datos de Ciudadanos Ticos. En este caso, debido a que la API es de pago, decidimos crear una simulación, por así decirlo, donde hayan datos, una base de datos, valga la redundancia, y estos datos se tomen de acuerdo al número de celda escrito y se llenan los diferentes campos. En este caso, sería la fecha de nacimiento y los nombres y apellidos. Así que, por ejemplo, si yo pongo un número 4, automáticamente el aplicativo pregunta el API y se recupera lo que sería el nombre y los apellidos y su fecha de nacimiento. Asimismo, como si yo pongo otro número de cédula, pasaría exactamente lo mismo. Y esa sería la simulación de lo que sería el consumo de una API de registro de ciudadanos ticos. Ahora bien, independientemente del tipo de rol con el que ha sido registrado el usuario, se le va a estar brindando como un método de seguridad. En este caso, cuando inicie sesión, tiene que implementar como este método de doble factor. En este caso, se le está mencionando que a través del correo electrónico le hemos dado un numerito de token. En este caso, el token para ese usuario sería el correspondiente a este y directamente pues redireccionaría a lo que es una página de inicio. En este caso va a ser el panel de control según para el rol de lo que es el usuario de padre y madre. En este caso pues se le va a estar brindando información como los cuidados especiales para el hijo o cierta información que les estamos brindando a estos usuarios a través de la aplicación. Para el caso de los abuelos, el panel de control, cuando de una vez se inicie sesión, sería el correspondiente. Bueno, va a haber un mensaje de bienvenida y ciertas tarjetitas con el que puede ver cómo qué es lo que le estamos ofreciendo, cuáles son estas funcionalidades que tiene a través de esta aplicación. En este caso, para los abuelos, puede ver solamente lo que es el calendario de citas, el registro de vacunas, las dietas según edad, también los directores del centro de salud y las preguntas y respuestas con expertos. En el caso de niñeros y guarderías, también se le va a estar como brindando esta información y sobre las opciones que también puede realizar. Tenemos lo que son las dietas según edad, un seguimiento de actividades, un directorio del centro de salud y videos. También tenemos como este apartado para configurar la cuenta. Y en caso de los del gestor de bebés, o también conocido como administrador, se les estará brindando como cierta información referente a lo que son indicadores correspondientes a esta página. En este caso, pues se va a estar mostrando como el total de los padres que han sido registrados, el total de los bebés o el número total de las guarderías que también han sido registradas. Y también, pues tenemos aquí abajito como ciertas opciones que tiene este gestor de bebés, ya sea con las configuraciones del sistema, el administrar usuarios, publicar anuncios, etc. Retomando la parte del panel de control de los padres, tenemos lo que son las dietas según edad. En este caso, pues va a estar categorizado o estar agrupado por meses. En este caso, tenemos un grupo de 6 a 12 meses y se le va a estar brindando información acerca de la alimentación que le puede brindar a su bebé. También tenemos un dentro del expediente tenemos tres opciones para ver cómo estos datos o que el usuario pueda añadir ciertos datos. Tenemos lo que es la vacunación, el diagnóstico médico o también un calendario médico. En este caso, en la vacunación, tenemos que estar dividido a través del nombre a vacuna
Y la cantidad o el número de los meses o años que debería de corresponderle dicha vacuna. En el caso para añadir una vacuna, se le va a decir, se va a pedir lo que es la edad del bebé, el nombre de la vacuna, una fecha para aplicar la vacuna y lo que es un estado de vacuna. En este caso va a ser aplicado o sin aplicar. Y esto igualmente se puede identificar. Para ver la vacuna, lo podemos observar en este apartado que te da como el nombre de la vacuna, la fecha en la que vas a ser registrada la vacuna y el usuario y el ID bebé al que corresponde. También tenemos en la parte del expediente lo que es el calendario médico, que en este caso pues se le va a mencionar al usuario o se le va a dar como esta posibilidad de que se lesione algún número o fecha correspondiente al mes. Se le va a pedir que añada ciertos datos hacia este evento para registrar una nueva cita. Y directamente aquí lo del sistema pues le vamos a mencionar o suministrar información sobre la fecha en que fue seleccionada. También una hora. Y un estado de la cita. En este caso, si fue exitosamente registrada, el registro de esta nueva cita saldría en esta parte. Igualmente aquí le van a mencionar como la fecha de cita, la hora de la cita que fue registrada y una descripción de la cita y también pues al usuario y al ID del bebé en el que corresponde dicho registro.